your lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Muy buenas amigos, ¿cómo están chicos? Estamos en un nuevo video, como lo dice el título, vamos a hacerle prestigio a Vegeta. Y pues aquí andamos con todo el clan de Guerrero Z. Contamos con Goku, con Vegeta, con Android 17 y el Pro y Master Super RTX del Krillin. Remamado el bro. Y pues nos vamos a hacer ese top chicos y vamos a pedir el deseo de morir. Como ven, pues yo soy el Vegeta. Re épico con el Session Blue Evolution. Esa es la cuenta de Wayusei que nos pidió que le hiciéramos el prestigio, chicos. Y pues a trabajar. A trabajar con todo. Bueno, chicos, les iré a contar más o menos la experiencia que tuvo. Ala, pensé que tenía el otro. Pero bueno, les quiero contar la experiencia que me he llevado después de tantos prestigios. Ah, cabrón, espérenme. Les quería contar la experiencia que he llevado después de tantos prestigios que he hecho. Y no solo en mis cuentas, sino también en otras cuentas de mis suscriptores. Por ejemplo esta o entre otras. No les he enseñado las stats, pero la verdad, fíjense que ahorita lo que sale más conveniente es, yo creo que, bueno, ya se lo he dicho muchas veces, pero es primero hacer el revert y ya luego los prestigios. Pero les quería decir algo muy importante. El prestigio más importante de todos es el primero que ustedes hacen, ya que ese prestigio es el que va a marcar la diferencia en tus stats. Por error en mi Jiren yo hice lo contrario. Y pues aún así tengo unas stats buenas. Pero ustedes no hagan eso, chicos. Primero, por ejemplo, el primer prestigio lo pueden hacer al level, no sé, al 850, si quieren estar muy chetos, bro. Ya que pues ahí vas a marcar tú la diferencia. Y ya para el segundo vas a estar más roto, bro. Porque vas a empezar con unas stats súper rotas, bro. Ala, este men, el Goku está haciendo la Genki, bro. Todos alcen sus manos, chicos. Alcen sus manos. Que todo salga bien. Bro, pues este es un Session con tres prestigios. Es la cuenta de Wayusei. Un suscriptor muy, muy fiel. Y pues la verdad, yo creí que nunca le iba a hacer prestigio. Pero pues ya como tiene un slot Namek, pues yo creo que por eso se animó a hacerle prestigio. Pero ahorita vemos las stats. Este men le subió daño de golpe y también a vida y un poco de Kimax. Solo un poco de Kimax. Como 40 puntos de Kimax. Pero a lo que sí le subió bastante es a la vida. Y no digo que está mal, ya que pues te va a servir para el PvP. Pero, o sea, chicos, ustedes cuando hagan un prestigio traten de tener cifras cerradas. Por ejemplo, yo voy a hacer prestigio en mi Jiren cuando tenga cifras cerradas. Voy a tratar de tener cifras cerradas. Y pues después de eso va a quedar súper bien. Ese men no sé qué está haciendo, bro. Es el manco del Krillin, bro. Nos va a matar a todos, bro. Épico, épico. Que salió una nuclearcilla. Bueno, como que se miró nuclear, pero no fue nuclear, ¿no? Bueno, vamos a cargar, chicos, a ver si no le nerfeamos las reds. Y pues, chicos, la verdad, he estado practicando y más o menos los outfits, como pueden quedar las recreaciones de los juegos, porque se vienen unas comedias. Voy a tratar de hacerlo lo más chistoso posible, la verdad, le voy a echar ganas. Y pues también estaría muy bueno que apoyen eso, porque son proyectos nuevos para mí que tengo en mente. Y pues sería como nuevo contenido del canal. Como vieron, pues ayer subí un video de Dragon Ball Rage. Y pues la verdad, yo pensé que iba a tener menos apoyo, pero sí hubo gente que me dijo que lo siga subiendo. Y hubo otras personas que de plano me dicen que no. Y pues la verdad, yo digo que el juego, o sea, no es muy bueno que digamos, pero tampoco es muy malo como para juzgarlo tanto. ¿Qué dicen? Nos agarramos contra Vegeta. Vamos a ver contra quién le damos primero, contra Kaba. Chicos, este slot, ay Dios. Este slot, este tiene todas las transformaciones. De hecho tiene hasta el Ultra Instinto dominado, bro. Y pues la verdad da cosa hacerle prestigio a una cuenta que tenga el Ultra Instinto dominado, ya que como saben,
Es mejor yo a mi Namekiano, cuando tenga el ultracito dominado, o sea, el siguiente prestigio, se lo voy a comprar y le voy a tratar de hacer el prestigio como al 850, haciendo los Broly solos, que de esa manera es como en realidad se puede tener unas stats muy elevadas, bro. Level arriba del level 800, bro, ya vas a tener unas stats muy decentes, muy, muy equilibradas. LOL, bro. Ocupo matar primero acá, bro. Chicos, hoy se viene un directazo, ya que pues vamos a llegar al 840 100 millera en épico, bro. Espero que hayan estado subiendo mucho de nivel conmigo, porque fíjense, cada vez veo gente nueva, o sea, no sé si son los mismos suscriptores, pero con cuentas nuevas. Pero la verdad, no son tóxicos, yo siempre les he dicho, no son tóxicos. Ahorita fíjense, ese top lo pude haber hecho así normal, pero no, fíjense, me di el tiempo de vestir a todos los usuarios que están aquí, que nos están acompañando, que es César, que es Duat, y que es Bicho, el Maxi. Y pues la verdad, les quiero decir que la verdad se la fletaron, ya que pues al principio pensé que me iban a hacer batallar, pero ya al último dije, no, pues no tenemos por qué batallar, es algo tan easy, bro. Ya que es ropa pues gratis del juego. Y pues se pueden hacer muy buenas recreaciones, bro. Y pues ahorita empezando, la verdad estaría muy bueno, bro, que pues, o sea, tenía pensado hacer, como les había platicado anteriormente, quería hacer como capítulos, recreaciones de peleas épicas, enfrentamientos. Por ejemplo, miré en un canal de un gringo. Para los que no saben, gringo es de un estadounidense, y es estadounidense. Tuve videos, o sea, bro, no es malo, es bueno, pero es subtitulado. Y tiene un montón de apoyo, bro, te lo juro, tiene un montón de apoyo. Así que pues yo voy a tratar de hacerlo hablado. Y si lo digo que va a ser una cosa bien hecha, es porque le voy a meter interés, voy a pasar varias horas editando videos así, porque creo que es lo que me hace falta, algo más dedicado, como ya se los he dicho anteriormente. Uy, LOL, a ver si no se nos acaba la transformación, chicos. Bueno, vamos a... LOL, bro, se quedó bugueada ahí el Vegeta, bro. ¿Qué dice el Goku? ¿Qué pasó, Goku? Hay que decirle. ¿Qué pasó, Goku? ¿Qué pasó, Goku? El Duat, LOL, ya es 8.43, bro. No tengo que irse. Usa Curren. Voy a esperar al Jiren, así usa Curren. Úsalo ahora. Chicos, creo que yo voy a pelear con Jiren. No, lo... Ah, pensé que era acá, bro, pero acá ya lo maté, creo, ¿no? ¿Cuánto el Vegeta, bro? Yo estaba peleando contra el Vegeta fake, ya que soy el original. ¿Cuánto el Vegeta, bro? ¿Ya me lo ganaron? No, me ganaron a Vegeta, bro. Yo le estaba dando una pelea epicarda, bro. Fíjense en que somos los guerreros Z, chicos. Somos los guerreros Z. Todavía no está muy bien interpretada, pero más o menos pueden hacer así las creaciones. O sea, sin necesidad de tener Game Pass y nada de eso. Obviamente que para hacer algo más bueno, pues ocupamos que todos tengan Game Pass. Pero pues aquí se está haciendo con todo lo que nos ofrece el juego. LOL, Kiki. ¿Qué pego con este? El Android, ese es lo más castroso que puede existir en la vida. Al este Duat le bajo un buen, bro. Está recheto el Duat. Fíjense, un androide sin prestigios, recién revierto, es la caña, bro. O sea, no inventes, eso es lo mejor que puede pasar, bro. Yo mato a Jiren. Se mueve mucho, dice. Me quiero ir al trincinto. Ultra instinto. Aunque el Vegeta en la saga no desarrolla el ultra instinto, pero pues no importa, chicos, a ver si no nos mata. Dale, Jiren, ¿qué haces, bro?
No, 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 ¿qué hace el güero? No hace eso, güero. Bueno, creo que aquí ya nos vamos a ir al ultraincinto. Bueno, chicos, y nos vamos al ultraincinto. ¿Ustedes creen que lo ganamos rápido? ¿Saben? Le hace falta, güey, yo sé, el kit del set de los Mavic Hits. A ver si se lo puedo regalar. Ya que, pues, el men nos ha ayudado un montón. ¿Qué dice? Yo creo que es el verdadero Goku, pero en un mundo paralelo, ¿no? Yo soy el verdadero Saiyan legendario, no Broly ni nada de eso, bro. Soy la piola, bro. Vean el Ultra Instinto minado, bro. Es lo mejor, bro. Vean, no. Está súper cheto, bro. No, le duró un montón el Ki a comparación del Gota, a diferencia. Bueno, chicos, es hora de la verdad. Bros. Vamos a extrañar el Ultra Instinto. Yo siempre cuando le hago los prestigios. Y si hago prestigio, nada, mentira ese. El calvo del barrio dice. Bueno, chicos, despídanse, digan adiós. Digan adiós. Guerreros Z. Épico, bro, épico, épico, épico. El Krillin con sus gafas. ¿Se acuerdan del Krillin en el que está en la tienda? Se parece, ¿no? Bueno, bro, eso era el prestigio. Nos gastamos los N's que teníamos antes. Y pues recuerden, bueno, ahorita hay que esperar que se nos acabe el GOT. Digo, el ultra. Espera. Esperaré que se acabe el mundo. Después deben de salir re buenas stats, dice. No, 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 calma, calma. Relaja la raja, bro. Ala, está re bueno el ultra dominado, bro. Hace un montón que no lo usaba. Ah, qué recuerdos, bro. Qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos. No, 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 ni nos vayan a matar, bro. Vamos a usar al manco el Krillin. Ala, se están agarrando y los guerreros Z, bro. Tengo que ganar en el top. No quiero traer reds. Vamos a cargar porque se nos quiten. Y bueno, chicos, vamos a mostrar las stats. Vamos a mostrar las stats. No nos vaya a matar este men, ¿dónde está? LOL, no, nos quieren intimidar, bro. Bueno, estas son las stats, chicos. 1370 de daño golpe, 823 de vida y 713, 740 en Ki y en Ki Max. Deben de salir unas stats buenas, ¿eh? Bueno, chicos, vamos allá. No, bro. ¿Qué pedo? Ay, no. Bueno, chicos, tremendo fail ahí. Bueno, vamos a hacer el prestigio ahora sí. Ya creo que tardamos un montón en hacer el prestigio. Y ok. Y vamos a entrar rapidísimo al server de nuevo. Creo que ya nos alargamos demasiado el video, bro. 13 minutos, what the fuck. Bueno, chicos, les muestro las stats y nos vamos rapidísimo para concluir con este video. Recuerden que somos los Guerreros Zetas y pues estés haciendo el prestigio a el más desagradable. Vegeta, bro. Vamos a ver las stats. Y chichi, bro. 465, 449, 449. Si se fijan, no fue mucho la diferencia. O sea, los 40 puntos que le subió a Ki Max y a daño de Ki no fue mucho. Y pues así se completa el prestigio de Vegeta, chicos. Espero les haya gustado. Si mi contenido se les hace un poco repetitivo, recuerden que pues es como que ya mi deber hacer los prestigios a mis suscriptores. Y pues, ¿cómo? Guay. Épico. Épico, no me sé los comandos. Épico. Ala, con ese teclado es re difícil de escribir, bro. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Esto fue todo. Adiós.